vamos a organizar un paro regional. Vamos a organizar un paro regional porque tenemos que ver que, mire, señorita, en verdad es muy preocupante para nosotros los trabajadores y para muchos padres de familia. Espero que se unan a nuestra lucha, espero que estén presentes. Desde aquí le invoco con todo mi corazón y decirle que el Sutúnica siempre va a estar de pie y nunca de rodillas. Julia Benítez, secretaria general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Única, manifestó que la posición de la Sutúnica es firme. No van a parar hasta que la universidad obtenga el licenciamiento, por lo que invitó a la población al plantón pacífico que se realizará el día miércoles en los exteriores de la ciudad universitaria. Nosotros, nuestra posición es firme, vamos a seguir luchando por el licenciamiento de la universidad. Hoy día se iba a llevar el plantón, pero ustedes vieron, ¿no?, la cantidad de policías que han venido. En vez que la autoridad nos apoye y esté con nosotros al frente, el señor Anselmo Magallanes Carrillo ya mandó a la policía. Nosotros somos trabajadores, somos profesionales que venimos a la universidad a trabajar con dignidad. Y desde aquí le invoco a los padres de familia, al pueblo de Ica, a los egresados, a los agricultores, a los pescadores y a todos los que nos acompañen para el día miércoles, para hacer un plantón y decirle a la SUNEDU que el pueblo de Ica está presente. Señaló que de las 24 observaciones que SUNEDU le realizó a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, se han subsanado en un 70%. Exhortó al rector Anselmo Magallanes a manifestarse y aclarar cuál es la situación actual del proceso de licenciamiento. No vamos a permitir, sabiendo que habían 24 observaciones, que tenemos conocimiento. De esas 24 observaciones que nos comenta, ¿cuáles ya han sido levantadas o subsanadas? Bueno, por intermedio de los funcionarios, tenemos conocimiento que ya han sido levantadas gran parte de ellos, más del 70%. ¿Y por qué? Yo digo de acá, es nuestra preocupación como trabajadores, porque el señor rector no sale a hacer una conferencia de prensa y manifiesta la posición que tiene acerca del licenciamiento. Muy escondido, los funcionarios muy escondidos, los trabajadores no sabemos nada, el pueblo de Ica tampoco. Es por eso nuestro rechazo a esa actitud negativa. Nosotros los trabajadores estamos a favor del licenciamiento y se los hemos demostrado en la calle. Estamos saliendo constantemente a luchar y vamos a hacer este plantón, señorita, vamos a hacer el plantón para que nos escuche la SUNEDU. Invitó a los gremios sindicales a ponerse de pie y luchar por el licenciamiento, no esperar a que transcurran 2 años más en donde los jóvenes no puedan postular al examen de admisión de la universidad. Ante la presencia de la SUNEDU, yo creo que las coordinaciones, ya hemos conversado con los representantes de la SUNEDU, ya hemos conversado nuestra posición firme de los trabajadores. Ya, pero yo le digo desde aquí, señorita, con lo que ha salido de que le dan 2 años más, le alargan 2 años más a las universidades que no han sido licenciadas. O sea, 2 años más los jóvenes se van a quedar sin examen de admisión. ¿Cómo va a quedar la universidad si ahorita se van 2 promociones más y no vamos a quedar con segundo y tercero, con tercero, cuarto y quinto año y desaparecen los alumnos? Yo creo que esta posición de aquí, yo invito al SUTE, a la CGTP, nuestra matriz, la CGTP que siempre está en nuestras luchas, y al SUTE, y a todos los gremios sindicales y a todos, que nos pongamos de pie. La universidad tiene que licenciarse, señorita. No podemos permitir, aunque cambien las autoridades en la SUNEDU, aunque hagan lo que hagan, igualito va a ser si el pueblo no sale. Aquí no es política, aquí no queremos ganar protagonismo, aquí lo que queremos es que nuestra Universidad San Luis Gonzaga dedicase licencia. Son más de 60.000 estudiantes que se ven perjudicados porque hasta el momento han perdido la oportunidad de postular y poder ingresar a la universidad. Por ello, ¿cuándo sería reprogramado el plantón que ustedes tienen pensado realizar como la Sutúnica? El día miércoles, señorita. El día miércoles a las 9 de la mañana vamos a realizar el plantón en apoyo al licenciamiento de la universidad. Espero que todos mis compañeros me acompañen, que los padres de familia, los egresados y los estudiantes. Tiene que haber examen de admisión. No podemos permitir que tantos jóvenes estén perdiendo su tiempo cuando ahorita ya deben estar formándose para un futuro mejor, para ser unos buenos profesionales. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la Sutúnica? Bueno, nosotros ahorita tenemos 345 afiliados. Empezamos poco y afiliados y trabajadores que se están uniendo más a nuestra lucha. Para finalizar, licenciada, ¿cuál entonces sería su invocación, su mensaje a la ciudadanía para que asistan a este plantón pacífico que van a realizar?
bueno, invitarlos a todos en general, a todo el pueblo de Ica, que nos levantemos a una sola voz. Invitarlos y que estén aquí, es un plantón pacífico, solamente por el licenciamiento de nuestra universidad, la única universidad pública que tenemos en Ica, y tenemos que estar presente. Sin unidad, sin lucha, no vamos a lograr nada. Esperemos este plantón pacífico tenga resultados favorables para todos los jóvenes que ansían poder postular a la Universidad de San Luis Gonzaga, sobre todo porque es la única universidad pública en nuestra región.